programa consultorio fiscal, los saludos a su amigo Salvador Rotero Banel, esta vez eh, tratando el tema de cartas invitación del SAT. ¿Qué es una carta invitación del SAT? ¿Por qué están llegando? ¿Quién, este, ¿quién las genera? Eh, ¿Cómo se generan estas cartas invitación? ¿Las debo contestar o no las debo contestar? ¿Les debo hacer caso? ¿No les debo de hacer caso? Y si las debo contestar, pues que nos orienten y nos ayude nuestro invitado a pues, tratar de saber en qué forma debo contestarlo si es que es así. El día de hoy me acompaña un gran amigo, un especialista en el ámbito fiscal, como todos los que siempre nos están acompañando. Hoy no es la excepción. Eh, es una persona que pues eh, la he visto crecer desde que era alumno en la facultad. Hoy, maestro de la facultad, eh, especialista fiscal por la facultad. Ya estoy platicando un poco de su currículum. Es eh, producto 100% FCA UNAM, mi querido Miguel Ángel Suárez Amador. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Maestro, pues siempre es un gusto poder estar el día de hoy hablando de estos temas y sobre todo con eh, personalidades como usted, que fue mi profesor, este, no de. de de cátedra, no, la, la, cátedra de la obligatoria bola. sino de esas que uno a veces toma de oyente y la verdad es que siempre es un gusto estar eh, aquí en nuestra querida facultad compartiendo con nuestros alumnos y toda la comunidad eh, de la contaduría pues que les interesan estos temas y más el día el que vamos a revisar el día de hoy bien eh, cartas de invitaciones qué es eso de una carta de invitación mi querido Miguel Ángel mira podemos podemos eh, retomar eh, o eh, mirar hacia en el tiempo hacia atrás y son prácticas que ha llevado a cabo la autoridad fiscal desde hace muchos años, Ajá. en donde se le invitan a los contribuyentes a regularizar su situación fiscal, a presentar declaraciones que no han presentado o, en su caso, aclarar algunas diferencias o inconsistencias que encuentra la autoridad entre lo que declara y la información que tiene. Sin embargo, estas cartas de invitación. Eh, no se legalizaron sino a partir de la reforma que tenemos a partir de este año. Eh, si nosotros volteamos a los años 2021 hacia atrás, pues no había un fundamento eh, legal que le permitiera a la autoridad llevar a cabo esta práctica, pero llegaban, llegaban y, ¿Sí? y, y la realidad es que considero que le ha ayudado bastante a la autoridad, por eso se legalizan este año. A la recaudación le llega la invitación al contribuyente, le detectan diferencias, y entonces, por lo menos, eh, eh, llega una. Eh, o le despierta la inquietud al contribuyente de decir, bueno, probablemente sí tengo esta diferencia, o ya me descubrieron, y entonces lo que hacen muchos es acercarse, regularizarse y corregir lo que está mal. Entonces, yo creo que es una práctica que. Le ha funcionado a la autoridad y en la reforma de este año se legalizan dentro del artículo 33, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Así es. Mira, las cartas de invitación, como bien dices, venían de muchos años atrás. ¿Sí? Pero esas cartas de invitación ya había un fundamento, pero no como se estaban manejando. Uh -huh. Sí. Y como tú bien dices, se legalizan a partir del año 2022 para establecer la forma en que se habían venido manejando y cómo se están manejando. De mucho tiempo atrás siempre decían que la carta de invitación era, o ese documento, eh, de, eh, más bien el código señala, que la autoridad podrá hacerte invitaciones, ¿sí? Y que eh, pues esas invitaciones son para programar revisiones, ¿no? Y, pero pues no te decía cómo, hacer la de, cómo, cómo eran esas invitaciones o en qué sentido o cómo tenían que compararse esas cifras. Y entonces hoy estamos viviendo, pues... Eh, como bien fundamentas, a partir de este año se agrega una fracción al artículo 33 para darle ya eh, más forma, más legalidad. Bien utilizaste el término, se legalizaron. Claro. Más legalidad a esas, a esas cartas invitación. Sí, eh, al final del día siempre eh, es, el contribuyente se encontró en la disyuntiva respecto a contestar o no esta, este tipo de invitaciones. Y por eso el programa se llama, lo, lo llamamos así. Cómo contestar una carta de invitación del SAT y por eso empiezo con la pregunta. Las debo contestar. Eh, yo considero que sí, pero tenemos que atender y revisar bien si se trata de una carta de invitación o de un comunicado que esté haciendo la autoridad, porque eh, eh, podemos. Escuchar muchas opiniones y las que existían antes de esta reforma siempre fueron, pues no contesten, son como llamadas a misas, no están legalizadas, no hay plazos, no hay sanción. Es Entonces, como una invitación, ¿no? Es como una invitación. Oye, este, Miguel, eh, saliendo de aquí, pues, ¿qué te parece si te invito a desayunar? Pues tú me podrás decir no puedo, no tengo tiempo, o este, o, o simple y sencillamente no gracias, ¿no? Eh, y el que quiere va y el que no quiere. Pues no va. Y no pasa ni ocurre eh, absolutamente no nada. nada. Y es por eso que se legalizan este año, pero sí es importante, considero yo, eh, identificar si se trata de una invitación. ¿Cómo la vamos a identificar? Pues leyendo el contenido. Eh, Ahí va a haber comunicados porque esta reforma que tenemos este año dentro del 30, artículo 33 del código permite que haya comunicados a los contribuyentes respecto de su situación fiscal, no necesariamente una invitación. Ok. Entonces, antes de esta reforma... Yo podría decir, no existía esa, eh, eh, ese compromiso, y lo voy a decir de esa forma: ese compromiso de contestar esas cartas de invitación, porque no tenían fundamento legal. A partir de este año, la autoridad puede emitir estas invitaciones, y por supuesto que si es una invitación, pues es a que hagas algo. Sin embargo, eh, yo considero que a la lectura de los correos, los comunicados o todo lo que nos llega a nuestro buzón, a nuestro correo electrónico, eh, tenemos que leer y atender la redacción del mismo para saber si se trata de una invitación o de un simple comunicado. ¿Por qué lo digo? Han estado llegando durante todo el año este tipo de comunicados o invitaciones en donde solamente se les informa que hay inconsistencias. Nada más es información. En, la, en las declaraciones y en la emisión de los FDIs ha ocurrido que los contribuyentes se acercan, aclaran y posteriormente llega nuevamente la invitación o llega a este comunicado vuelven a aclarar y vuelva a llegar este comunicado eh, nos ha tocado que eh, solicitamos que nos contesten y la respuesta es simplemente fue un comunicado entonces yo creo que es bien importante identificar dentro del texto de lo que va llegando si se trata de una invitación. ¿Cómo identificarlo? Pues simplemente vamos a encontrar la palabra se le invita a que aclare su situación fiscal, porque si yo no encuentro esas palabras se le invita a que aclare o a que se acerque a aclarar su situación fiscal, simplemente se va a tratar de un comunicado que está haciendo la autoridad, pero de alguna forma creo que sí es importante eh, que pues revisemos y en su caso corrijamos. Eh, lo que eh, eh, la autoridad encontró respecto a lo que nosotros hemos declarado. Efectivamente, y mira, algo que me gusta lo que estás diciendo, mi querido Miguel Ángel, es leer. Uh -huh. Con doble E. Sí, porque hay quienes. Este? Leen. Eh, sí. No, leen. Leen. <laughs> hay algunas personas que, que ni siquiera lo saben pronunciar, ¿no? Bueno, hay que saber leer. Y en ese saber leer, fíjate que algo que lo voy a decirlo con mucho dolor nuestro pueblo no está acostumbrado a leer no le gusta leer este y perdón pero si te vas a dedicar a la contaduría y si te vas a dedicar a la cuestión fiscal te tengo una mala noticia hay mucho que leer sí 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 mucho que leer y además de leer eh, cuestiones de profesionales pues hay que leer otro tipo de cosas no porque eh, la gente no está acostumbrada, no lee novelas, no lee otras cosas y eso es cultura. Uh -huh. Y el poder leer te va a ayudar muchísimo en, en cuestiones de, de desarrollo profesional. Y voy a esto porque no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa mucho que cuando estoy dando un curso, cuando estoy en un grupo, cuando estoy con un contador de una empresa y estoy analizando una disposición fiscal, me quieren... Aterrizar todo a lo último que dice la dispo, sí. la, la, el, el artículo o el párrafo que leyeron uh -huh. y no le dan importancia al resto del párrafo como que lo último es lo que, que atrae es lo no sé algo tiene las últimas partes de todos los párrafos que es muchos colegas muchos contadores de empresa no estoy haciendo los menos al contrario uh -huh. muchos estudiantes se quedan con esa parte sí, final sí, sí. este y tú utilizaste un término que me gustó, leer y analizar el contenido del documento. ¿Sí? Si no leo y analizo el contenido del documento, pues estoy... Estoy mal, estoy cayendo en un error, ¿no? Claro, eh, eh, sí, creo que sí es importante porque eh, me da la impresión, y esto lo voy a decir a título personal, que estos comunicados o muchos de los que llegaron a principio de año eh, fueron comunicados únicamente para informar inconsistencias. Yo leí muchos de ellos y en ninguno eh, o bueno, en algunos de ellos no señalaba claramente que. Te invito a que me aclares. Que te aclares o acércate, presenta, eh, corrige, eh, simplemente era corrige tu situación fiscal. Revísala y si ya lo hiciste, haz caso de este documento. Así es. Muchos se acercaron y por eso es que posteriormente llegaron nuevamente las invitaciones o las, eh, los comunicados. Entonces, yo creo que sí es importante identificar todo lo que llega por parte de, de la autoridad fiscal y saber si verdaderamente se trata de una invitación a corregir la situación fiscal del contribuyente o simplemente un comunicado. Si revisamos el contenido que establece el artículo 33, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, claramente dice ahí que la autoridad podrá enviar comunicados a los contribuyentes respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales o inconsistencias que haya detectado. En ninguna parte de ese artículo 33, fracción cuarta, señala que tienes que acercarte o tienes la obligación de aclarar eh, tu situación fiscal. Con esto no digo que no aclaremos o que no. O que agarre y le dé delito al. Eh, exacto. Al documento que me llegó. Si yo veo una invitación que dice: se le invite a que aclare, a que se acerque, a que corrija y entregue información pues lo voy a hacer Claro. incluso hay una ficha de trámite eh, dentro del catálogo del anexo 1A del código que nos permite llevar a cabo la aclaración y esa ficha de trámite claramente dice cuando se le invite cuando aclara. sea una invitación esa. aterrizando un poquito hay comunicados ya hay invitaciones y luego podemos hablar de requerimientos y facultades de, facultades comprobación. de comprobación muchas más entonces, eh, muchos de nuestro público puede estar confundido, entonces, con lo que acabamos de platicar. ¿Puedo tener comunicados? ¿Qué hago? ¿Puedo tener invitaciones? ¿Qué hago? Ya dijiste, la forma de distinguirlo es que nada más me dicen, la autoridad detectó comunicado. Sí. ¿Sí? Debe de existir y yo considero esa instrucción. Cierta redacción, ¿no? Esa instrucción dentro del documento que me obligue o que me indique que, me, que tengo que acercarme y aclarar mi situación fiscal con la autoridad, de lo contrario yo consideraría que es un simple comunicado, porque porque la redacción de este artículo 33 fracción cuarta del código claram eh, claramente establece que la autoridad puede mandar comunicados, entonces no es lo mismo un comunicado Salvador te comunico que eh, el día de mañana no me en tienes clase no me cuadra esto te comunico, a que yo llegue y dije, Salvador te solicito aclares estas diferencias que tienes. Entonces, yo creo que siempre dentro del contenido del documento vamos a encontrar la instrucción. La instrucción. Así, Así es. es, mira, aquí en la facultad nos pasó, la facultad estuvo cerrada por un paro, por cuestiones estudiantiles, uh -huh. válidas o no válidas, no me voy a poner, no es mi papel juzgarlo. Eh, pero, pues, los maestros, ¿qué hacíamos? Pues, estábamos al pendiente de los comunicados. Claro. Está pasando esto, está pasando aquello otro, este, no, eh, no vengas o ya abrimos, Así ya empezamos. Es. Este, o a veces eh, nos llega un comunicado a los maestros: vamos a tener reunión, vengan por favor. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en la redacción del documento, Está la base para saber si lo que tenemos enfrente es un simple comunicado, que no quiere decir que le des delete y lo borres y no hagas nada, o es una invitación, claro. ¿Cuál sería la diferencia? Yo podría acercarme y eh, aclarar mi situación fiscal con un comunicado, pero lo más, lo más probable es que pues no lo tomen en cuenta toda vez de que no se trató de una solicitud de aclaración por parte del contribuyente y esto lo comento porque como comenté en un principio me da la impresión que esos comunicados que llegaron en principio de año tuvimos muchísimas quejas respecto a los contribuyentes que aclaraban y les volvía a llegar hay quienes les llegó más de tres veces ese mismo comunicado y entonces la pregunta fue pues si yo ya aclaré por qué me sigue llegando Sí, ¿Por yo... qué razón? Pues simplemente fue un comunicado y entonces la autoridad pues no tenía ni facultad ni tampoco Tarea para decir bueno lo quitamos del catálogo de contribuyentes con diferencias, sino simplemente fue un comunicado y el sistema los manda y los va a seguir mandando. Ah, esa es mi pregunta. ¿Quién, quién hace estos documentos? Hay una persona que se ponga a hacerlos y se ponga a hacer estas comparaciones para generar un documento que trae a veces unos cuadritos así o a veces unos desplegados donde te ponen una serie de meses. Este, ¿Los hace una persona o cómo? Yo considero que el día de hoy eh, ya no lo hacen personas, sino lo hacen computadoras. La autoridad tiene prácticamente toda la información de los contribuyentes eh, que, que genera este tipo de diferencias. Yo puedo decir, sería eh, el día de hoy poco eficiente poco eficaz que una persona se ponga a hacer manualmente o detectar esas diferencias cuando el contribuyente ya manda una declaración con datos de ingresos y los comprobantes fiscales digitales pues ya entregan toda la información de los ingresos del contribuyente. Eh, yo creo que si se hace correctamente el uso de la tecnología pues ocupamos una computadora, un programa, le damos clic en un botón que me diga sácame diferencias y nos las va a dar automáticamente. Entonces estos comunicados pues salen de toda la información que se procesa informáticamente y que recibe todos los días la autoridad. Obviamente debe de haber gente encargada, que revisa, que está al pendiente, que las máquinas hagan su tarea, pero son, eh, son datos que salen prácticamente de equipos informáticos y que salen disparados a correos electrónicos, al buzón tributario, informando o comunicando todo esto. Así es, pero ojo. Todo esto deriva precisamente de los FDIs. Y eh, desgraciadamente eh, muchos contribuyentes, y fíjate cómo voy a conjugar el verbo, no hicimos bien las cosas. Y por eso ser, eh, eh, en la mayoría, no voy a decir que el 100%, pero en la mayoría de los casos se disparan esta, estos, estos comunicados o estas invitaciones porque no le hicimos caso a la autoridad cuando nos decía que tenía que, en qué caso se hacía un PUE, en qué caso se hacía un PPD, en qué caso se emitía un CFDI de anticipos. O sea, la autoridad puso todas las reglas del juego y nosotros, pues, dijimos, no importa, ¿sí? ¿Para qué les hacemos caso? Eh, te lo hago PUE aunque me lo pagues al mes siguiente. Y entonces, hoy la autoridad, con las facultades que tiene, y como durante muchos años lo hicimos y no había pasado nada, hoy la autoridad agarra y dice: A ver, tengo toda esta información, tú debiste, con base en esto, tú me debiste haber declarado, pero resulta que yo emití un CFDI, pues, en, en febrero y me lo pagaron en abril. Uh -huh. Y fue, pues, y ya no, ni, mi ni mi cliente hizo nada ni yo tampoco hice nada. Claro. Entonces la autoridad me dice: Pues me debes ese IVA de abril. Perdón, de febrero, pero en abril me pagaste de más, pero pues me pagaste de más. Así es. Pero en febrero, pues no me cuadra el IVA que me pagaste. Claro. Yo creo que eh, esto que comenta es muy importante, sobre todo porque gran parte de estas diferencias que tiene la autoridad con declaraciones que ha, ha entregado el contribuyente derivan de errores en cuanto al, a la emisión del comprobante. ¿no? Eh, se hizo, eh, se utilizó esa facilidad de emitir el comprobante antes de que se pagara, señalando ya que fue en un, una sola exhibición y con la forma de pago que todavía no ocurre, pero si pasa en el mes no pasa nada y no corriges comprobante. Hay quienes pues lo emitieron no cobraron ese mes o no lo cobraron en la forma en la que debieron haber, lo, debieron, eh, lo hicieron y entonces no corrigieron. Entonces, yo pondría que el primer grupo de, de, de. en dos partes estas diferencias. Una, por errores del contribuyente y dos, porque considero que le hace falta todavía al CFDI una maduración y la incorporación de más información que nos dé o que le dé a la autoridad con precisión qué es lo que está ocurriendo. Voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos no les ha ocurrido que llegue un cliente? Pensemos en un, resi, en un régimen eh, de los de incorporación fiscal. Un contribuyente que nunca ha presentado declaraciones, no lo ha descubierto la autoridad, por eso sigue en el régimen, no ha emitido comprobantes fiscales digitales de operaciones públicas en general, y el día de hoy llega con un contador y le dice. Ya me quiero regularizar, ayúdame a regularizar mi situación fiscal. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es emitir sus comprobantes que no he emitido. El detalle es que si el día de hoy emito un comprobante en la versión 3.3 de Operación público en General, pues va a tener fecha del día de hoy. Pero es un comprobante de ingresos que obtuve en 2020, ¿18? en 2018, pero lo voy a tener que emitir con esa clave. Y la información que va a obtener la autoridad es que es una operación de hoy, de, hoy, de este mes, y que ya la cobre. Y entonces, cuando llega esa información a, la, a las bases de datos de la autoridad, pues pareciera que le debo el IVA de ese comprobante cuando ya lo pagué quizá en el 2018. Y también le debo el impuesto sobre la renta. Y también el impuesto sobre la renta o el IEPS y cualquier otra contribución que pueda estar relacionada con el CFDI. En la versión 4.0 hay un dato que... Me llamó mucho la atención, que es esa información relativa al mes y al año al que corresponde la operación, pero solamente en operaciones públicas en general. Ajá. Si ahorita viene un contribuyente que no eh, ha emitido comprobantes de operación pública en general, sino con datos fiscales, y corresponde la operación a años anteriores, va a ocurrir el mismo error. ¿Por qué? Porque en el comprobante hacemos referencia a la fecha de emisión del comprobante más no a la fecha de realización de la operación cosa que el día de hoy sí lo tiene el comprobante de operación público en general yo creo que en esos casos no va a haber problemas de hacer comprobantes de años anteriores y que la información llegue correctamente a las bases de datos pero en los demás casos vamos a seguir teniendo estas diferencias y que lo único que vamos a tener que llegar a hacer o vamos a tener que hacer pues es acercarnos y aclarar ya sea en las invitaciones en los programas de vigilancia profunda que tiene el autor o en facultades de comprobación, así que dependiendo en dónde te descubran la diferencia, ¿no? Claro, claro, y fíjate que lo que estás diciendo es, 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 es bien importante porque eh, escuchaba yo al maestro Millá decir que la columna vertebral de la fiscalización es el CFDI, sí. y además, pues esto es a prueba y error, y el maestro Millá dice que la autoridad nos tiene como contributillos de indias, ¿sí? <laughs> Y sí, pero, pues no hay de otra forma para poder tener un excelente sistema, que decir, mira, le falta esto, el maestro Miguel Ángel ya descubrió que falta esto. Este, el problema es que hay veces que la autoridad no nos escucha, porque pues aquí están muchos maestros, muchas, muchos contadores que tenemos eh, nos hemos percatado de detalles mm -hmm. que hacen falta como el que tú estás comentando que habrá que sacar la versión 4.01 a la mejor con las correcciones y los detalles que hemos encontrado muchos colegas pero sería muy bueno que la autoridad volteara y nos escuchara no nada más a nosotros a los contribuyentes claro y que esto pueda convertirse en una columna vertebral so fuerte pero mmm, sin olvidar que pues también hay costillas y también hay claro. este otros huesos que se requieren porque se están centrando solamente en el CFDI? Sí, recordemos, tenemos a partir del año 2014 eh, la reforma al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación que obliga a que entreguemos mensualmente nuestra contabilidad consistente en balanzas de comprobación, pólizas auxiliares y cuando uno voltea y ve estas diferencias, este ya sea que se obtienen a través de estas invitaciones o en los programas de vigilancia profunda, pues yo no he visto en los que me ha tocado atender que la diferencia derive de la contabilidad que envió el contribuyente. Todo sale del, del CFDI. CFDI. O sea, las costillas se están olvidando que existen costillas, que existe esternón, que existe claro. este cráneo, que existen otros muchos huesos y que pueden fortalecerlo. Eh, pero bueno, el CFDI es el que está generando todo esto. Así y es. está generando porque no hemos cumplido con los comprobantes cómo se debe de hacer. ¿Sí? Y no le hacemos caso a la autoridad y yo quisiera recordarles lo que dice el artículo 29A, eh, tercer párrafo del de Código Fiscal de la Federación, que señala que no se dará efectos fiscales para deducción a los comprobantes que no sean requisitados. Así es. En los términos del 2929A y las reglas que establezca el SAT. O les falta algún requisito. O les falta algún requisito. Entonces, si yo lleno mal un comprobante o mi proveedor me llena mal un comprobante y yo no le digo nada, se me hace no deducible. Claro. Si el proveedor me lo emitió PPD en febrero y se lo pagué en marzo, pues en principio y en estricta teoría. Es no deducible. Sí, y puede ser cualquier dato contenido en la estructura general del CFDI o en los complementos, porque también es otro detalle. Eh, el día de hoy, elaborar un comprobante fiscal digital es la verdad una tarea complicada porque hay que saber qué datos debe de llevar de acuerdo a la operación que se está llevando y además si es una operación en donde debe de contener algún complemento especial y me refiero a información adicional que se le incorpora al CFDI como puede ser la información de pago, retenciones de contribuciones, de escuelas, vaya ahí. Fíjate, hay... que, fíjate que lo que estás diciendo es, es, es vital. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contribuyentes ponen a hacer los comprobantes fiscales a alguien que no tiene conocimientos uh -huh. del mundo fiscal. Pues... Entre tantos que tenemos y, y el CFDI, toda la información que requiere y que si no a mí se me hace no deducible uh -huh. y tú que lo emitiste Miguel Ángel te puedo multar por no hacerlo como debiste hacerlo hecho. Pues está generando todas estas cartas de invitación, ¿no? Sí. Otro tema, eh, yo creo que también es importante considerar es el, el, el hecho de no cancelar comprobantes que emitimos y que deben de ser cancelados. Eh, ha sido también otro gran problema por parte de los contribuyentes el hecho de que emitan comprobantes, eh, dupliquen CFDIs y no los cancelen, eh, porque eso al final día va a generar información que no es real. Y que la autoridad va a tomar como válida. Y es ahí donde vienen también muchas diferencias. Eh, tenemos plazos, eh, se incorporó recientemente en las reformas que hemos tenido en los últimos años. Eh, este plazo para cancelar comprobantes de ingresos, que es a más tardar del último día del ejercicio. Se incorporó el año pasado, ¿no? El año, en, pasado. el año pasado, en la reforma del 21, se incorpora. Y recuerden que estamos en octubre. Y ahorita voy a decir por qué. Recuerden que estamos en octubre. Uh -huh. Porque. Eh, eh, en el 21 se puso que los comprobantes que no se cancelaran en el, en el, en el ejercicio así es no se podrían cancelar al siguiente. Así es. Eh, entramos el 22 y nos dijeron, todos los contribuyentes dijimos, no nos dio tiempo. Y, y, y va a haber este, infinidad de contribuyentes que, que van no a pasar se, dos, tres, cuatro, uh -huh, cinco años y, no y van da. a tener la necesidad de cancelar. Y sin embargo, la autoridad saca en la resolución miscelánea diciendo, bueno, está bien, te doy plazo. Así es, pero lo que hasta hoy tenemos vigente dice que lo que de los años anteriores, lo que no se corrija más tarde, el 31 de diciembre del 22, Correcto. ya no se podrá corregir. Yo creo que es una regla que la autoridad la va a tener que mantener de por vida. Pensemos en los contribuyentes que están corrigiendo su situación fiscal. Yo creo que el hecho de no cancelar un comprobante, yo, yo he tenido la, siempre la convicción, y esto es algo muy personal, respecto a la interpretación que se le dio a, esa, a ese artículo, al artículo 29, 29A, uh -huh. eh, dice, habla de un plazo, los contribuyentes solamente deberán cancelar comprobantes en el ejercicio. Habla de un plazo. La multa hace referencia a que cuando no se cancela el comprobante dentro de ese plazo, pues me van a sancionar por no hacerlo. Y el hecho de que no me permitan hacerlo me parece que violenta también el derecho a la corrección fiscal. Porque el hecho de que yo eh, cancele un comprobante, pues significa de corregir una obligación fiscal que hice de más o que no debía haber hecho, así como una declaración complementaria que en donde yo pagué un impuesto que no debía haber pagado, la, eh, se me permite hacer la corrección correspondiente. Uh -huh. Pero bueno, creo que es importante... Eh, considera también este tema porque si esta regla no llegara a trascender el próximo año pues nos vamos a quedar con que si no cancelaste en el ejercicio en el que emitiste el comprobante ya no lo vas a poder hacer después y lo único que yo podría recomendar es que prepárense porque se va a llegar una invitación a que corrijan su situación fiscal a que paguen los impuestos oye pero la factura es que la factura la hice pero la cancelé en mi sistema y en mi sistema parece cancelado, pero en el sistema de SAT muy común. no pasó. Este, yo siempre estoy invitando a la gente: checa por favor cuando cancelas un CFDI, no le confíes a tu sistema. Y no porque los sistemas sean malos, pero valida por favor que en el SAT quede cancelado. Así es. No lo hacemos. Creo que es una buena práctica de cumplimiento el hecho de hacer un cruce entre la información que está en la página del SAT y lo que yo tengo en mi sistema contable. Porque es bien común esto que comenta maestro, el hecho de que, que, que el sistema aparece como cancelado el comprobante y en el SAT este está, está tres veces vivo, no porque se triplicó hasta seguramente. ¿no? Tuvimos hace algún par de años un, un problema. Eh, un detalle con un cliente por el sistema. Resulta que se emite un comprobante a una institución de gobierno, en ese entonces gobierno pues siempre, es, creo que todavía recibe este, el documento en papel, el sistema lo emite, sale el PDF, se entrega, entra a revisión, se valida, se paga la, el, la operación y entonces cuando se verifica con la contabilidad pues no checaba porque el cargo que hacía el sistema era a otro cliente y no al que aparecía la representación impresa. Se verifica el XML y resulta que el detalle fue que el comprobante verdadero, es decir, la, el, el XML, se había elaborado a otra institución de gobierno y el que se había entregado en PDF que ya se había legalizado, ya se había pagado, ya se había cobrado. Estaba a nombre de otro. Eh, okay, vamos a ir una Antes de ir a una pausa, vamos a ir a una pausa, pero Miguel, yo quisiera pedirte de favor que nos ayudes con una pregunta para el público que nos está viendo por televisión sobre algo que ya hayas platicado para que se ganen una suscripción a la revista de Consultorio Fiscal por seis meses. La primera persona que, nos, que llame y nos responda la pregunta que el maestro Miguel nos va a hacer va a poderse llevar una suscripción de seis meses a la revista de Consultorio Fiscal. Bueno, pues relativo al tema que estamos platicando, maestro, eh, valdría la pena eh, pues, preguntarle a todo el auditorio que nos digan eh, cuál es la ficha de trámite eh, con la que atendemos estas cartas de invitación eh, y en qué anexo de la resolución miscelánea se publica esta ficha de trámite. Para los que contesten, pues eh, bastará con que manden un correo electrónico a la, a la dirección que aparece en pantalla para que pues, puedan ser ganadores de esta suscripción. Excelente. A la revista, por supuesto. A la claro, revista, si tú quieres estar enterado de fiscal, de además de ver este programa y escucharnos por radio, ¿dónde tienes que leer? Fiscalista que no lee la revista de la facultad. No es fiscalista. fiscalista. Así de sencillo. Acabas de acuñar una frase célebre. Fiscalista que no lee consultorio fiscal no es fiscalista. Tome nota. Nueva <laughs> frase célebre. Siente que algunas actividades que se hacen en su negocio le ocasionan más costos. La explicamos en la siguiente cápsula dónde encontrarlas y cómo evitarlas. <laughs> técnicas de mejora continua, tres tipos de desperdicio y cómo identificarlos primera parte. Nuevamente recurrimos a palabras japonesas para explicar ciertos fenómenos que ocasionan que sus operaciones del día a día sean ineficientes y le provoquen costos. Se les conoce como las 3M y son tres tipos de desperdicios que podemos identificarlos de la siguiente forma. El primero es MURI, que podemos traducirlo como sobrecarga. Esto sucede cuando los empleados o usted hacen más esfuerzo del que se requiere para hacer una actividad. Puede argumentar, es necesario que se trabaje más duro, es necesario cumplir con la demanda del cliente. No tiene nada de malo porque conseguirá un nuevo cliente o pedidos adicionales, pero es como pedirle a usted que camine más de lo necesario. El esfuerzo en estas condiciones es estresante tanto para los trabajadores como para sus máquinas. Entonces, al trabajar un ritmo por encima de lo que se requiere, ocasiona cansancio del personal, errores, deterioro anticipado de los equipos, averías, lentitud en las labores y hasta enfermedades o accidentes laborales. El segundo se denomina mura y podemos traducirlo como desigualdad o fluctuación. Es una irregularidad o inconsistencia en la carga de trabajo. A eso usted le llama cuellos de botella o tiempos muertos. Para que no haya picos de trabajo no controlados, imprevistos, necesidades de última hora, alteraciones o irregularidades, le aconsejamos algo muy sencillo. Conozca su demanda. ¿Cómo difiere día tras día? ¿Qué compran ciertos días y qué no? Para que solo adquiera lo necesario para las necesidades del consumidor. Es laborioso. Debe llevar cotidianamente al ritmo de las ventas o de la producción para pronosticar cuánto le comprarán y en qué orden. Así solo adquirirá lo necesario para vender. O producir. El último tipo de desperdicio se llama muda o desperdicio. Esto lo explicaremos en la próxima cápsula. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del diario oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam punto MX eh, regresamos con este, con este eh, tema de las, eh, cómo contestar una carta invitación, ya entendimos de dónde vienen estas cartas invitación, qué diferencia hay entre una carta invitación y un comunicado y ahora te pregunto mi querido Miguel Ángel, la pregunta clave del programa. Si es una invitación o si es un comunicado, ¿lo debo contestar? ¿No lo debo contestar? ¿Y si los debo contestar, cómo? lo debo hacer. Claro, yo considero que si se trata de un comunicado, eh, pues hacerle caso, eh, puede ser que tenga razón la autoridad, Ajá. verificar, eh, corregir en su caso si tengo uh -huh. alguna, alguna diferencia o es procedente de alguna diferencia, uh -huh. eh, y yo lo dejaría hasta ahí. Si se trata de una invitación en donde me están solicitando que me acerque, que aclare, que entregue información, documentación, uh -huh. pues lo más correcto es que lo haga. Yo creo que eh, al final del día es un acto de molestia, pero que le puede permitir al contribuyente corregir y sobre todo cumplir espontáneamente con alguna obligación que no haya cumplido. Eh, si me está indicando la autoridad que no ha presentado cinco declaraciones y verdaderamente no las he presentado, pues también es una advertencia y que me va a permitir acceder al cumplimiento espontáneo, en donde sin sanciones, sin sanciones. Quizá con recargos de actualización, pero eso no es una sanción. No es un es, 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 interés. Es, así es, pero. Pero la sanción es la multa. Así es. Eh, cuando le exigimos a la autoridad que funde y motive alguna resolución. Lo tiene que ser así. Lo tiene que ser así. Es decir, no basta con que me diga el artículo, sin fracción o no sin inciso, sino que la motivación y la fundamentación para la autoridad debe de ser. Y aquí se lo enseñamos a los preciso. alumnos, porque pueden ser alumnos que terminen trabajando en el SAT. Prueba de ello es el, el, el jefe del SAT. Claro. Y hay muchos exalumnos nuestros trabajando en el SAT. Sí, muchos. Este... Y, se les, y se los decimos, si tú vas a trabajar en el SAT, eh, te van a llamar la atención si tú emites un documento y no lo fundamentas con precisión y correctamente. Claro, se cae todo y yo el trabajo. Como, y, que yo como, y yo como asesor, ahora me cambio de papel, me cambio de, 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 de cachucha. Yo como asesor no puedo dar una asesoría correcta si uh -huh. no lo hago con precisión. Sí. Y, y es lo que le insisto a los alumnos, yo vengo a enseñarles a leer. Y, y, y mucha gente se molesta y les digo, es que no sabemos leer y vuelvo a decir, fíjense por favor cómo conjugué el verbo, no sabemos leer. Y hay que aprender a leer. Así es. No como aquel secretario de educación que dice. ¿De educación, no sé, leer. No, vamos a leer. No sé leer. Y además, qué pena, ¿no? Fue una, una, una niña, una niña María, que le dijo: no se dice leer, se dice leer, leer con doble E. Con doble E. Sí, hay que pronunciar las letras para poder. Y eso te lo da la lectura. Sí. Esto que comentas es bien importante. Yo creo que para poder entender y aplicar correctamente. Eh, las disposiciones fiscales hay que leer bien, hay que utilizar las reglas gramaticales, hay que comprender el sentido, porque al final del día lo que estamos haciendo es... E interpretar lo que otra persona quiso decir, lo que redactó en un texto que, está, que que estamos leyendo. Entonces primero es entenderlo nosotros y luego explicárselo a un cliente o a alguien que no esté involucrado en el tema fiscal eh, se convierte eso también en una tarea eh, creo que muy importante porque a veces tenemos que utilizar un lenguaje que no sea técnico. A lo mejor entre contadores nos entendemos, ¿no? La cuca, la cufin, el rif, el recico. y alguien que no sabe dirá eso, de sí. qué están hablando, los la EFOS, justicia, los, los EDOS, el ajuste anual por inflación, este, la deducción de inversiones actualizada, la actualización de las pérdidas. Que bueno, ya estamos utilizando términos un poquito más en español, ¿Sí? pero cuando hablamos de CUCA, EDOS, NEDOS, EFOS, este, BEPS, estos, ¿de qué hablan? este Sí, pero hay que aprender a leer y con eso aprend aprender a leer pues me va a servir para poder entender este y poder contestar correctamente. Ya me dijiste, ¿cómo contestarla, maestro? Así ya es. fue su segunda pregunta, ¿cómo contestarla? Eh Obviamente hay que hacer un análisis de toda la información contable, hay que entregar eh, estados de cuenta, CFDIs, aclarar en su caso todas esas diferencias que no solamente van a incluir un, un mes, sino pueden incluir varios meses. Si me están solicitando diferencias, por ejemplo, del mes de octubre, probablemente tendré que entregar también la información de noviembre o la de septiembre, porque puede ser que ahí exista entre esos dos meses la aclaración respecto de un depósito o un CFDI. ¿En dónde hacerlo? Hay una ficha de trámite dentro del anexo 1A, que es la ficha de trámite 128, que nos da el link, la liga, la dirección electrónica en donde tiene que ingresarse esa aclaración a través de una promoción y con toda la información que considere pertinente el contribuyente. Esta se hace a través de mi portal. Ahí van a encontrar un rubro específico que se trata de eh, aclaración de eh, requerimientos de autoridad o más bien de... Cartas de invitación. Es así como debemos acudir y hacer estas invitaciones. La sugerencia es que lo hagan. Eh, yo creo que es muy importante que si se trata de una solicitud, pues atendámosla y entreguemos lo que sea necesario para poder aclarar estas diferencias que ha encontrado la autoridad. Eh, sí, hay que atenderla y hay que atenderla. Hay una ficha de trámite. Uh -huh. Hay que voltear a ver la ficha de trámite nuevamente. Perdón. Van a decir Salvador, ya cállate. Aprendamos a leer. Sí, sí, sí. Emprendamos a buscar, a investigar. Uh -huh. Y creo que pues, esa es una de las cosas que todos los maestros de esta facultad. Y Exigimos a nuestros alumnos. Sí, y sobre todo también tener eh, pues, todos estos trámites actualizados, porque sufren actualización las fichas de trámite, eh, la página del SAT, los FDIs. Entonces, sí es bien importante que estemos enterados de todo lo que va ocurriendo y estos cambios que tenemos que aplicar. ¿no? Por eso, la materia fiscal es eh, puede tornarse un tanto complicada por todo el dinamismo que tiene, cambios, reformas. Si no hay reformas fiscales como este año, yo les aseguro que en diciembre a ver, va a haber miscelánea fiscal y con muchos cambios. Perdón, mira, lo, lo padre de esta, de esta actividad es ese dinamismo. Creo que a todos nos, nos, nos llama la atención siempre, es, es estar estudiando, actualizándonos. Eh, eh, con todo respeto lo digo y no es ofensivo para nadie y espero que no se tome de esa manera pero yo les digo a mis alumnos que si alguien tomó, se metió a esta carrera y, le, y se quiere dedicar a, la, a lo fiscal porque le dijeron que era lo más sencillo porque era la carrera más fácil que me disculpen pero si querían algo fácil a lo mejor que se vayan a la facultad de física a estudiar física cuántica sí va a ser más sencillo que lo fiscal este, y no y, y con todo y, y con todo respeto a, mis, a, mis, a nuestros colegas a nuestros compañeros de la facultad este, y a los físicos y a la física cuántica que este, que tuvo un premio Nobel, ¿no? Pero bueno, eh, no es por ofender, sino porque todas las actividades del ser humano profesionales traen una actualización. Lo único constante es el cambio. Claro. Siempre les digo a mis alumnos que para involucrarse en el tema fiscal no basta con leer la ley del impuesto sobre la renta, el código, sino que se tiene que... Eh, es, una, es un área multidisciplinaria, porque tenemos que conocer un poco de derecho. Tenemos que saber un poco de química Dirán, ¿por qué química? Bueno, este, si el IEPS graba los alimentos con una densidad calórica de más de 200 kilocalorías por cada 100 gramos Hay que saber que es una caloría Hay que saber de biología ¿Por qué, maestro? ¿Por qué de biología? Pues el artículo 2A, fracción primera inciso A de la ley del IVA Graba a los animales y a los vegetales Si yo no sé qué es un animal ¿Y qué es un vegetal? O qué es un vegetal pues no voy a saber si está a tasa cero o a la tasa del 16% lo que estoy comprando o vendiendo. Porque hay que saber un poco de geometría o de cálculos aritméticos eh, con los viáticos. Sí, lo esa sí. faja de 50 kilómetros. Mucho interpretan mal, ¿eh? Hay que sacar el radio de la circunferencia que mide 50 kilómetros, a ver cuántos kilómetros son esa ya, distancia. Ya, ya. Y ahí tenemos operaciones matemáticas. Todo eso es lo fiscal. Sí, lo fiscal es un tema amplio y con una variedad y con un dinamismo y cambios, constantes cambios, constantes regulaciones. Y eso no va a dejar de suceder porque mi Jesús Milla tiene mucha razón. Somos contributillos de Indias, pero no de manera ofensiva, sino porque todo lo que haga el ser humano es perfectible. Sí. ¿sí? Y, y a prueba y error aprendemos. Y lo que está sucediendo es una evolución y una prueba y error. Eh, hoy la autoridad está empezando a experimentar a nivel mundial cómo grabar a las plataformas digitales. Uh -huh. Todavía no está completo ese sistema y eso va a generar cambios, pero para cuando se logren los cambios, pues el mundo ya cambió. Sí. Entonces, esto lo único constante es el cambio. La globalización, eh, los cambios tecnológicos nos abrilla a cambiar también a todos nosotros la forma en la que anteriormente eh, estudiábamos aplicábamos las leyes fiscales es diferente a lo que ya los estudiantes están viendo el día de hoy muchos estudiantes el día de hoy ya están eh, est viendo temas digitales como es plataformas el CFDI me tocó a mí todavía el tema del comprobante con papel y el comprobante de pago en papel y había quienes no lo hacían porque les daba miedo porque se duplicaban los ingresos Vaya, ahorita ya es diferente ya las cosas han cambiado y pues todos nos tenemos que adaptar al cambio y un cambio de lo que estamos platicando el día de hoy pues es unas cartas de invitación o estos comunicados que el día de hoy pues ya están legalizados como hemos comentado en este artículo 33 fracción cuarta del código y pues hay que hacerles caso no hay que atenderlos cuando se solicite y si no se solicita que yo la atienda pues hay que hacerle caso porque probablemente la autoridad tenga razón en esas diferencias no Así es, entonces hay, hay, que, hay que ver todo este tipo de detalles y eso, eh, pues en una, en una respuesta a la autoridad, esa consulta que, o esa invitación, voy a tener que ir, Miguel Ángel, a, eh, con mi documentación, con mi escrito firmado en papel, en original y, no sé, tres copias en, en verde, rojo o verde y amarillo, eh, ante la, una oficina del SAT. Eh, que me corresponda a contestar la invitación. Puedo yo en y entregar, la autoridad está obligada a recibir esa información a través de eh, oficina de partes, a veces se complica porque no quieren recibir la información, pero la tienen que recibir eh, independientemente de que sea procedente o no, pero lo pueden hacer también vía electrónica, a través del... La fecha de trámite me dice que, trámite. Que, se hace, que, que se hace por eh, vía electrónica, además... Colega, contribuyente, la gente que nos está siguiendo, ¿para qué contaminamos? Así es. ¿Para qué matamos árboles, utilizamos papel, cuando podemos generar documentos en PDF, los mandamos por internet, no salimos, no gastamos combustible, no contaminamos congestionando nuestras ciudades? O sea, es más ecológico. Así es. O sea, quien me diga que no hay ecología en los impuestos. <laughs> Como tú dices. El CFDI. El CFDI es ecológico. Sí, entonces también tenemos que saber de ecología, <laughs> De repostería, maestro, con el Jeps no, también. Con el Jeps. Es más, yo te puedo decir, en la ley del Jeps hay una receta. La receta para hacer un flan está en la fracción 30. ¿Mm? <laughs> ¿Sí? Si tú no sabes cocinar y quieres hacer un flan y no encuentras un recetario, pues abre la ley del Jeps. ¿Sí? Te vas, el artículo 2A que me hace las definiciones, ¿no? Ajá. en la ley del JEP te vas a la fracción 30 y ahí está exactamente la receta de cómo hacer un flan. Hasta de repostería la tienes que aprender y en las leyes está la, están las recetas. Sí, ahí hay todo un Entonces, catálogo de a, productos. Y yo siempre he vacilado, quien me haga un flan que no sea como... Dice la ley, no es flan, porque por ley, flan es lo que está en esa fracción. <laughs> lo demás no sé qué sea, porque no está en ley. Será otra cosa. Será otra plan. cosa, ¿no? Pero flan es lo que dice, es por ley. <laughs> ¿No? Ya si me modifican la ley Pues se modificará el plan Y será otra cosa Será <laughs> otra no cosa <laughs> Pero no plan Entonces Sí efectivamente Tienes que saber de todo Y hasta eso De informática Porque cómo diablos uh -huh. Vas a contestar Claro El documento Cómo vas a enviar Los documentos Que soporten tu dicho Así es 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 La verdad Verdaderamente eh, A mí me apasiona el, el tema fiscal Y la verdad Permite O nos permite no Conocer de muchas cosas la No, 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 no se nota Algún algún día estudiando aquí en esta facultad eh, le encontré el, el amor, la pasión al tema fiscal y es algo que hasta el día de hoy creo que no se me ha quitado y creo que es algo que comparto, lo conozco desde hace muchos años maestro y cuando me tocó participar en algunos de los maratones que se hacen en nuestra facultad eh, fue creo que de las mejores experiencias que pude tener sobre todo por convivir con tantos maestros que verdaderamente tienen una capacidad, eh, una disposición y, y sobre todo pues a los que les debo eh, muchísimo muchísimo de lo que el día de hoy pues puedo yo hacer en la práctica profesional claro claro y siempre hay que ser agradecidos yo siempre sigo sigo agradeciendo a la gente que a mí me, me involucró en esto y que me enseñó algunos de ellos ya no están con nosotros pero les sigue siendo agradecidos aunque, sí. ya, eh, aunque ya no estén y, eh, de ellos aprendimos y hay que transmitir ese conocimiento, no nos podemos quedar. No somos eternos, nosotros somos, este, estamos aquí de, de un rato y sí, nos vamos. Todos estamos de paso, todos, todos estamos de paso. Así es. Entonces, vale la pena transmitir ese conocimiento y eso, pues, nos ha apasionado, ¿no? no so Porque además, con eso estás estudiando y estás aprendiendo. Sí, yo creo que cuando uno eh, comparte, cuando uno este, da clases, por ejemplo, creo que uno aprende más que el mismo alumno. Fíjate eh, yo que ayer, me, me mandaron una encuesta que decía, ¿por qué, por, qué, ¿por qué das clases? Pues porque me apasiona transmitir lo poco que conozco de lo mucho que me han compartido. ¿Sí? Y si puedo transmitir un poquito de eso, ya, es, ya, ya, ya dejé, güey, en este planeta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya trascendí. Oye Salvador, pero nunca vas a estar en un libro en el que algún día se diga, no me importa, pero ya trascendí, ya puse algo de mi conocimiento en otra persona claro. y eso ya fue importante. Sí, sí. El recuerdo, yo recuerdo como comité a muchos maestros con mucho cariño, entonces ¿cuál está usted maestro? Muchas gracias eh, y, y creo que el paso por esta facultad en, en mi experiencia de vida va a ser algo de lo maravilloso que me habrá pasado y la verdad es que claro. un gusto y por eso estamos aquí. Okay. ¿Nos, ¿Nos puedes eso? recordar qué ficha de trámite es la que debemos consultar? Porque pues yo creo que ya le quedó claro a nuestro público que hay que voltear a ver la resolución miscelánea, sí. que hay una regla que me va a decir que, cuando, cuál es la ficha de trámite y me va a llevar a los anexos. Y los anexos son como 28, 30, sí, no son, sé, ya son, son cuántos sí. anexos hay, algunos que ya han desaparecido y otros que han nacido. Es el anexo 1A. El anexo 1A de la resolución. O sea, miscelánea. Que no vea que no nada más en los artículos hay el 1 y el 1A y el... No, es el anexo 1A, que es una relación de todos los trámites. Uh -huh. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que si quiero hacer un trámite ya no tengo la ley del empleado hacendario que me diga es que así no es así es Ajá. y hay reglas ese anexo no es bien importante conocerlo uh -huh. porque como bien comenta ahí aparecen todos los requisitos que debemos de cumplir cuando hacemos algún trámite. ¿Qué ficha de trámite es? La ficha de trámite es la 128. Ok. La ficha de, de trámite me dice que lo debo de hacer por internet. Así es. ¿Lo puedo hacer en físico? Sí. ¿La autoridad se va a negar a, que, a recibirlo? Sí. Probablemente sí. Probablemente sí. Pero yo le puedo decir a la autoridad, a la, a la persona que está en ventanilla. Que ellos están obligados a recibirme el documento. Así es. Es un derecho constitucional. Sí, sí, sí. El derecho de petición. El derecho eh, de petición que está en la Constitución. Así es. No me lo pueden negar. No. Que proceda o no. Ah, ya es eso es otra cosa. Es diferente. Pero la autoridad está obligada a recibírmelo. A mí así me pasa es. mucho y perdón que lo diga con el seguro social. Se niegan a recibir documentos. Sí. Sobre todo yo tengo la práctica de pedirle a la autoridad en el mes de enero. Que me diga los riesgos de trabajo que tuve. Uh -huh. Y me dicen, es que eso tú lo debes de saber. Yo lo sé, pero por favor, quiero que me los confirmes. Y las personas se niegan a recibirlo. Y luego le digo, bueno, déjame hablar con el subdelegado. Claro. Y el subdelegado les dice, pues, recíbelo. O sea, mientras la petición sea de manera. Respetuosa. respetuosa eh, por escrito. Y por escrito me la tienen que recibir. Así es. Y entonces el subdelegado siempre dice: recibeselo. Y lo mismo va a pasar en el SAT. Me van a decir, ¿Sí? es que el trámite se tiene que hacer por internet, no lo puedo recibir. Perdón. Claro. Yo tengo el derecho de que usted me reciba el documento. El documento, obviamente, no puedo ofenderlo. Uh -huh. Este, tengo que ser respetuoso a la persona, por la persona y por a quien representa. Este. Hay gente que llega Y les pega de gritos Y dices No se vale Sí, sí, sí O por ejemplo Con, en, eh, con la autoridad fiscal eh, Cuando se atienden Por ejemplo Facultades de comprobación Es muy común Que cuando tú llegas Con la información Con tu promoción Con la información Que vas a entregar No te la reciben automáticamente Sino que le hablan A, a los encargados De la no revisión Para que bajen Y vean este, Si está todo bien Si está todo bien Y si algo te falta Pues ya no te lo reciben Oye pero pues, Tienes que recibir Lo que te estoy entregando Ajá. Independientemente de que esté bien o esté mal. Contéstame ya, que está mal. Ya validarás, ya verificarás, ya harás la valoración de la información que estoy entregando para determinar si es procedente o no. Punto. Así es. Pero bueno, son de los de las cosas que hay que también hay que lidiar en la práctica y que pues bueno. Mi Miguel, Miguel, la verdad es que es un placer platicar contigo, es eh, de verdad con todos mis invitados contigo incluyéndote, pero el tiempo eh, pasa volando cuando uno ¿Sí? está cuando uno lo está disfrutando cuando uno se divierte el tiempo vuela este, quisiera, me queda un minuto o dos para poder, para, por el cierre del programa, para con algún comentario, alguna recomendación a nuestros amigos respecto del tema que hemos hablado, algo que creas que no te pregunté o que no comentamos. Bueno, yo creo que es, es muy importante que todos los contribuyentes establezcan buenos controles internos eh, en, en sus eh, contabilidades, en sus operaciones. Eh, el orden creo que es bien importante. Eh, generalmente, un, un contribuyente oyente Desordenado, eh, que no está al pendiente de lo que debe de hacer, aunque no lo haga, y me refiero a un empresario que no está al pendiente de lo que se está haciendo, aunque no lo haga porque no es su tarea, eh, eso les va a permitir eh, que tengan un cumplimiento correcto, ¿no? Eh, estar al pendiente de todos los cambios. Eh, siempre tenemos cambios, recurrentemente se modifica la miscelánea, y esto pues también nos permite saber e identificar eh, pues, qué es lo que viene para adelante. ¿no? Esto uh -huh. de las cartas de invitación, eh, pues ya es algo que está ahí y es una herramienta que ha tenido la autoridad desde hace pues, más de 20 años, porque yo cuando desde que recuerdo que comencé a trabajar, que ya tiene este, más o menos un poquito más, un poquito de ese tiempo, ya llegaban estas invitaciones o estos requerimientos este, sin firma autógrafa en donde te invitaban. Es una práctica que siempre ha hecho la autoridad y por supuesto no la va a dejar de hacer. Hay que atenderlos, claro, hay que atenderlos, que verificar Efectivamente. Eso. Miguel, pues no me queda más que agradecerte. Gracias, la verdad, el tiempo voló. Hubiéramos, hubiéramos este, querido que durara más, pero no se puede. Este, y como siempre, hemos disfrutado mucho. Gracias por venir. Es un gusto, maestro, y muchas gracias por la invitación. Y pues este, no me queda más que despedirme. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel agradeciéndole su participación y, y, y invita invitándolos para ver la siguiente emisión de Consultorio Fiscal, que vamos a estar hablando del tema de cierre fiscal de personas morales, régimen general. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Se despide su amigo Salvador Rotero. Bueno.